Durante nuestro último relevamiento en Villa Paranacito estuvimos testeando las boyas Plop, una boya que a medida que se acerca el verano se va a usar muchísimo porque posee la capacidad de atraer el pique. Le queremos contar un poco que nos dio muy buen resultado mover la boya, es decir, nosotros podemos actuar de dos maneras, una es arrojando el aparejo y dejarlo quieto, pero la otra manera es ejercer movimientos. Sabemos que tiene en su frente una capacidad cóncava que emite borbollones y además ruido en la superficie, y eso por lo general atrae a las especies cazadoras. En este caso tuvimos suerte con tres especies: palometa, dorados y también tarariras. En el ejemplo que estamos viendo ahora no necesitábamos hacer fuertes golpes, las tarariras estaban cerca de la orilla y con apenas unos pequeños movimientos ya teníamos muy buenos resultados. Así que les recomendamos que muevan la boya, ya que eso levanta la carnada y la desciende y atrae el ataque. En cuanto a la boya, bueno, recomendamos las de doble T, que han logrado un excelente resultado con el correr de los años, muchísimo desarrollo, y han logrado una boya excelente con atractor, que es sonajero interno. Hermoso. Yo pensé que íbamos a sacar tararía, estamos sacando dorado y palometa. ¿Cómo está la bollita Plop de doble T? Muy bien, a doble T de la casa de pesca, el pez gordo. Un doradillo. ¿Qué tal, ella? Dos tiros, dos capturas. Muy bien la pescadora. Muy bien la pescadora. No sé, pero ya vamos 2-0, ¿no? Ya me ha pasado eso antes. Parece...